Algunos se conforman con un amor superficial. Otros sufren con un amor tormentoso. Pero tú, de la mano de Dios, podrás construir un amor de primera. ¡Bienvenidos! Buenos días familia, muy buenos días para todos, bendiciones del cielo, cómo amanecen, cómo están, qué hay de sus vidas, qué han hecho, cómo están pasando este último día del año. Espero que hayan despertado con toda la energía, con toda la fuerza y sobre todo con toda la disposición y dándole gracias a Dios. Porque esa es la mejor actitud que podemos tener, una actitud de gratitud para con Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso para con nosotros y porque cada día nos permite vivir, crecer y seguir adelante. Entonces, bueno, me alegra mucho poder saludarlos. Muy buenos días para todos. Ya levanto esto aquí que quede como por aquí hundida. Ay, ay, ay. Oiga, casi que no cuadro. Hoy este tema aquí estaba ranchándose, como diría mi mamá. Pero bueno, ya estamos aquí. Muy buenos días para mi suegrita Marlene, que ya está conectada. Para Lady Maritza, católica bendecida, Dianita Montaña. En mis oraciones, Dianita, por la petición que pusiste ayer en el Rosario de las Ritas. Por mi Henry Rojas, la Poza Sabrosa. Y bueno, para todos, muy, muy buenos días. Me alegra mucho que en este nuevo día, Dios, por su gran amor, por su misericordia y por su bondad, nos haya concedido el privilegio de estar aquí, el privilegio de haber podido abrir nuestros ojos y despertarnos para un nuevo día y ser así testigos de su amor y de su gracia. Vamos entonces a orar y encomendarnos en las manos maravillosas de nuestro amado Dios y Padre. Vamos a descansar en Él, vamos a descansar en su gracia. Y lo que es más importante, vamos a pedirle pues a Dios que en este día nos conceda la oportunidad de entrar en contacto con su palabra y de enlazarnos con lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Oremos pues. Vamos a iniciar en esta mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias a Dios porque hoy su palabra nos quiere hablar de una forma especial. Hoy su palabra nos quiere hablar de una manera importante y significativa. Y sabemos que cuando abrimos nuestro corazón para recibir su palabra, el Señor todo lo transforma. Todo lo transforma. Así que dale gracias a Él. Dale gracias por hacerte dócil a su voz. Dale gracias por permitirte entrar en contacto con lo verdaderamente importante. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Te glorificamos a ti y te damos gracias. Gracias por tu amor. Y gracias por la oportunidad que nos regalas de poder empezar este nuevo día de tu mano. Gracias por todas las bendiciones, Señor, recibidas en este año 2020. Entre ellas, gracias por un amor de primera. Gracias por la oportunidad que nos diste de crecer en ti, de crecer en tu amor, de crecer en tu palabra. Hoy para cerrar este año te pedimos, buen Dios, que abres a nuestras vidas, que hables a lo más profundo de nuestro ser,
y que nos permita, Señor, a través de tu palabra, ser dóciles a ti. En el nombre de Jesús. Y por la intercesión de nuestra mamita santa. Amén. Y amén. Bueno, familia linda, hoy pues la palabra del Señor quiere tocarnos. Hoy la palabra del Señor quiere llegar a lo más profundo de nuestro ser y darnos la oportunidad de crecer. Vamos entonces a Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 21. ¿Ya compartieron? Por cierto, vamos a compartir. Me imagino que les llegaron notificaciones porque regresamos a la interfaz anterior de Facebook. Con lo que esto implica, pues, que se nos pierde absolutamente todo desde el 19 de octubre. Hay una que otra publicación de noviembre que hice durante otro cambio que hice de la interfaz, pero pues vamos a quedarnos aquí porque estábamos teniendo muchos problemas. Ustedes no estaban pudiendo donar las estrellas. Hasta para crear un evento era todo un proceso, entonces regresamos a lo anterior hasta que Facebook se organice y pueda proporcionar pues como algo diferente. Entonces por ahora estaremos aquí, entonces les invito para que compartan la transmisión. Vamos a compartir la transmisión y vamos a llegarle a muchas personas más. ¿Listo? Allí está. Bueno, Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 21. Nos dice la palabra del Señor. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo pues no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. Es palabra de Dios. Gracias pues al Señor por su palabra. Esta palabra del día de hoy es una palabra muy escatológica, es una palabra del fin de los tiempos, y como lo hemos hablado en otros momentos aquí de Un Amor de Primera, este tipo de contenidos en la palabra del Señor, más que causarnos temor y ay Dios mío todo se va a acabar, lo que tiene que llevarnos es a la esperanza y al cambio y a la transformación. De eso se trata, del cambio, de poder transformar nuestra manera de ver las cosas y de esta manera, pues, abrir nuestra vida a esa experiencia del amor de Dios. Entonces, el texto como tal nos está hablando y nos está haciendo referencia de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo y lo que va a suceder como antesala a esto. Y una de estas características es la aparición de los anticristos. ¿Qué son anticristos? Todo lo que vaya en contra de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí en el contexto de la carta, pues el apóstol San Juan seguramente está haciendo referencia a todos aquellos hombres que habían aparecido predicando enseñanzas contrarias a la enseñanza del Señor Jesucristo, que una iglesia por aquí, que una iglesia para allá, nada diferente de lo que hoy en día todavía estamos viendo. Pero yo quisiera que aterrizáramos la palabra en clave de pareja y en clave de familia. ¿Qué nos quiere decir esta palabra hoy a nosotros, para nuestras vidas, para nuestras relaciones y para nuestros hogares?
esto es lo que quisiera que revisáramos y esto es lo que, en lo que quisiera que nos centráramos. Porque, sin darnos cuenta, muchas veces hemos permitido que los anticristos del matrimonio lleguen a nuestros hogares. Si anticristo es todo aquello que vaya en contra de Cristo, y hasta ahora en Un Amor de Primera hemos hablado de todo lo que Cristo nos pide para nuestras relaciones de pareja: amor, paciencia, bondad, generosidad, perdón, perseverancia. Y es lo que hemos, a lo que le apostamos los que estamos batallando y buscando cada día crecer en el Señor. Pues, ¿cuáles serían entonces los anticristos? Si lo que Cristo nos pide es amar, ¿cuál creen ustedes que sería la antítesis del amor? Me gustaría leerlos, aunque bueno, a ustedes les llega la transmisión un poquito más retardado de lo que yo estoy aquí en vivo, pero bueno, yo espero. ¿Cuál creen ustedes que sería la antítesis del amor? ¿Qué sería lo contrario al amor? ¿Qué sería lo contrario a amar? A ver, ¿quién me dice? Voy a esperar un ratito para que a ustedes les llegue. Dice Anita Zapata, el odio. De Anita Montañas dice el odio. Mari Giraldo, el odio. Dice el rencor de Viviana Giraldo, el odio, la envidia, el egoísmo. Bien, Joanita. Joanita, ¿cómo vas? ¿Cómo está el gorilita? Cuéntanos, por favor. Gorila mayor y gorila menor. El odio, odiar, el rechazo, dice Dianita Sánchez. El odio, el desamor. ¡Wow, Patri! Estás atinada. La indiferencia, el desamor, el odio, la infidelidad en todos los sentidos, la envidia, el rencor, el resentimiento, el desamor, el odio. ¿Saben una cosa? Uno pensaría de forma como muy espontánea que la antítesis del amor es el odio. Pero en alguna oportunidad leía a alguien que lamentablemente en este momento no recuerdo quién fue o escuché, no sé. Y decía algo que me encantó y con lo que estoy totalmente de acuerdo. La antítesis del amor es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor todo lo entrega. Porque el amor todo lo da. Porque el amor sirve. Porque el amor es donación. Mientras que el egoísmo es centrarme solo en mí. El egoísmo es pensar solo en mí. El egoísmo es quedarme solo con lo mío. Cuando tú no amas al otro, estás siendo egoísta. Amor es donación, amor es entrega. Y esto me parece tan bonito porque tenemos todavía esta idea idealizada. Y yo soy la primera. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto tengo que luchar todos los días con esto. Esta idea romántica del amor de Romeo y Julieta, del amor del balcón, del amor del mariposario estomacal. Pero realmente el amor es mucho más que esto. El amor es muchísimo más que mariposas en el estómago. El amor es donación. El amor es entrega. Cuando tú eres egoísta y estás pensando solo en ti, estás permitiendo que un anticristo del matrimonio dañe tu relación. Por su parte, si lo que Jesús nos enseña es a perdonar, entonces la antítesis del perdón sería el odio. El rencor. En el libro que estoy escribiendo en este momento, que habla acerca precisamente del perdón, una de las cosas más bonitas que he podido interiorizar en el libro es que el resentimiento como tal es una reacción muy natural, ¿cierto? Y si tú lo buscas, de hecho, en definición de la Real Academia de la Lengua, resentimiento es tener una movilización emocional por algo que sucedió. Es absolutamente normal, pero cuando ese resentimiento, es decir, eso que se dio, te resentiste, lo sentiste re. Cuando eso
se convierte en una raíz de amargura que te lleva todo el tiempo a maldecir, a desearle el mal al otro, a procurar la venganza, a procurar desquitarte por lo que te hicieron. Ese resentimiento, como una reacción natural, se convierte en odio, se convierte en rencor. Y el odio y el rencor son la antítesis del perdón, un anticristo del matrimonio. El orgullo, la soberbia, son antítesis de la humildad. Jesús nos llama a ser mansos y humildes. Y cuando tú te quedas en esa posición de arrogancia, de yo soy el que me las sé todas, de yo soy el que todo lo sé, yo sé y esto y lo otro, en ese momento tú estás permitiendo que un anticristo de tu matrimonio entre a tu relación. Entonces miren la tarea tan interesante que les voy a dejar hoy. Nuestra tarea hoy para construir un amor de primera va a ser hacer un análisis consciente, un análisis así súper detenido de cuáles son los anticristos de mi matrimonio. El orgullo, la soberbia, el egoísmo, el odio, el rencor, la indiferencia. Y al reconocerlos, vamos a hacerles frente. Hoy cerramos un año en el calendario. Y siempre el fin de un año y el comienzo de uno nuevo nos da la oportunidad y la posibilidad de tener una mirada diferente, de hacer cambios. Tenemos como un impulso, como una energía en torno al cambio, a la transformación. Pues bueno, que como propósito de este año 2021 que vamos a iniciar y que vamos a recibir, nos demos a la tarea de enfrentar todos los días los anticristos de nuestro matrimonio. Vamos a comprometernos con ello, vamos a esforzarnos en pro de ello y vamos a permitirle al amor de los amores reinar en nuestras vidas y en nuestras familias. Oremos entonces y pidámosle pues al Señor en este día que nos dé la fuerza, que nos dé la fuerza para poder construir un amor de primera y que sea Él el que en su gracia y en su bondad nos ayude. Amado Señor, tú cada día nos enseñas a amar. Cada día, Señor, tú nos enseñas a perdonar, a entregar el corazón, a darnos sin medida. Hoy te pedimos la fuerza para seguir amando como tú, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos la fuerza para seguir dándonos como lo haces tú. Hoy te pedimos la fuerza para seguir siendo testigos del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Nos entregamos a ti, descansamos en ti y confiamos en ti. Yo quiero pedirte de una manera muy especial hoy, Señor, junto con todos mis hermanitos de un amor de primera, por todas nuestras necesidades, que tú las conoces, Señor, por todas nuestras luchas, por todas nuestras vicisitudes, por los quebrantos de nuestra salud, por nuestras situaciones económicas, por todo aquello, Señor, que estemos enfrentando y sobre lo cual tú y solamente tú, Señor, puedes obrar. Te presento, Señor, la vida de los papás de mi comadre Mónica Arango. Te pido que los cubras con tu sangre preciosa y que tu perfecta y santa voluntad, que es extraordinaria, que está por encima de todo conocimiento humano, se establezca en ellos y junto con ellos en todas las personas que hoy, Señor, se están debatiendo entre la vida y la muerte por causa de esta enfermedad.
Te pido por todas las familias que hoy están angustiadas en sus hogares, en sus casas, sin poder estar allí sosteniendo la mano de sus seres queridos, sin poder estar allí conteniéndolos. Dales fuerza, Señor, dales fortaleza, y que ahora más que nunca ellos puedan sentir tu amor, tu misericordia. También te pido de forma muy especial por Joanita González, por su embarazo, por todo su proceso de gestación, Señor. Tú eres el dueño de la vida. ¿A quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos, Señor? Tú eres el dueño de la vida y de todo cuanto existe. Y tú, Señor, que eres grande, que eres bueno y que eres misericordioso, puedes hacer tu obra maravillosa allí. Cúbrela, Señor, con tu sangre. Cubre a su bebé con tu sangre preciosa y obra en su vida. También te pido de forma muy especial por Vicky Spitia, para que le dé sabiduría, para que le des entendimiento, para que le ayude, Señor, sobre todo que le des fuerza para continuar adelante, que le des inteligencia, Señor, para decidir conforme a tu propósito perfecto, decisiones de amor, decisiones de vida. También te pido por Diana Alexandra Sánchez. Tú conoces, Señor, la lucha que ella está viviendo. Tú conoces, Señor, su cansancio. Y solamente tú, Señor, puedes renovar sus fuerzas y ayudarle a continuar haciendo tu perfecta voluntad. Y junto con ella te pido por todas las esposas Ritas, por todas las mujeres que le estamos apostando a un matrimonio santo, que en este momento, Señor, sentimos el cansancio, que en oportunidades sentimos que no podemos más, que en oportunidades nos sentimos desfallecer. Señor, gracias por venir en nuestra ayuda, por extendernos tu mano y por permitirnos seguir adelante. Todas las peticiones de oración, Señor, todas están en tus manos. Por la salud de Adriana Hurtado, por sus decisiones, las decisiones que tiene que tomar de cara a su trabajo y a todo lo que se viene y a todo, Señor, lo que está delante. Delante de ti, Señor, está. Y asimismo, todas las personas que nos han pedido oración, todas las personas, Señor, que nos han enviado un mensaje, que nos han solicitado, Señor, orar, por todos y cada uno de ellos orar. Y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración y que de ti nos viene la fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, mi familia linda, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, y Él cada día nos va a ayudar, Él cada día nos va a ayudar. No tengan miedo, no tengan temor, y si llegan a sentirlo, pues recuerden en quién hemos creído. Es en estos momentos difíciles, es en estos momentos donde la enfermedad toca la puerta, es en estos momentos donde tal vez la economía escasea, en los que necesitamos renovarnos y seguir creyendo, porque creer y confiar en Dios es muy sencillo cuando todo está bien, cuando todo está maravilloso. Ave María, lo hace cualquiera. Pero creer y confiar en Dios cuando llega la prueba, cuando llegan los momentos difíciles, ese es otro cantar. Eso tal vez no es tan fácil, pero bueno, benditas sean las pruebas que nos permiten recuperar esa fe y esa verdadera confianza en Dios. Así que pa'lante es que vamos. Gracias por las estrellitas. Ya tenemos pues las estrellas abiertas y disponibles. Nos tocó
resetear este Facebook, pero bueno, yo creo que es más lo que se gana, no solamente con las estrellas, que por supuesto son una bendición para mí, sino porque ya les están llegando las notificaciones otra vez. Entonces eso es muy importante, porque así ustedes se enteran de cuando transmitimos y todo lo demás. Entonces gracias, me llega la imagen toda borrosa de Anita, creo que es Chris, no alcanzo a ver absolutamente nada. No se ve. No sé si aquí yo pueda. Denme un segundito para agradecerles con nombre propio. Sí, señores. A Cris Quiroz, gracias. A Dianita Montaña y a Dianita Alexandra Sánchez, gracias por las estrellitas. Que Dios las bendiga y que les multiplique así al 200%. Porque estas estrellas pues nos permiten seguir invirtiendo en cositas para hacer cada vez mejores transmisiones. Para este año 2021 les traigo varias sorpresitas, varias cositas bonitas para que podamos seguir edificándonos en la fe, en el amor y en el conocimiento de Dios. Entonces muchísimas gracias, porque a través de esto ustedes me ayudan y me apoyan. Les recuerdo que hasta hoy es la promoción de El Sanador de Almas, mi más reciente libro, que está, pero mejor dicho, como para devorárselo. Literalmente se lo pueden devorar en un día. Es un libro muy ameno de leer, que nos va a sacar lágrimas, que nos va a revolcar, pero sobre todo que nos va a permitir reafirmarnos en la bendición de todo lo que el Señor nos pide y de todo lo que el Señor nos anima a dar, a hacer, a crecer y a seguir adelante. Entonces, con toda pues. Dice por aquí Patri que también me dio estrellitas. Mi Patri, pareciera ser que Facebook no las aplicó, porque me aparece solo Cris, Dianita Montaña y Dianita Sánchez. Pero muchas gracias, si las aplicó, muchísimas gracias. Si no me sale aquí, y si no, bueno, gracias por la intención, que es lo que cuenta. Pero muchísimas gracias a todos. Listo, entonces, les decía que hasta hoy es la promoción. El Sanador de Almas se va a lanzar con la ayuda de Dios el próximo 20 de febrero con un evento maravilloso de sanación interior, donde espero contar por lo menos con uno. Estoy apuntándole a dos sacerdotes muy amados, muy queridos y sobre todo muy llenitos del Espíritu Santo, para trabajar precisamente en torno al tema de la sanidad interior. Este evento va a tener un costo de $25,000. El libro va a tener un precio full de $38,000. O sea que hagan matemáticas. A ver, yo pongo este cerebro a funcionar. 38 más 20, 58. Más 5, 63. O sea que todo el combo serían $63,000. Pero hasta hoy, 31 de diciembre a las 12 de la noche, puedes adquirirlo por solo $30,000. Esos $30,000 te dan derecho al libro, bien sea en versión digital o en versión física si vives en Colombia, versión digital si vives fuera de Colombia, y te dan acceso totalmente gratis al evento del 20 de febrero. La semana de antelación al 20 de febrero es cuando se les envía el link de ingreso al evento. Listo, hasta hoy, 31 de diciembre. Ya mañana, 1 de enero, el libro sigue en la preventa, porque el lanzamiento pues es el 20 de febrero, por eso es preventa, porque todavía no se los enviamos hasta el 20 de febrero. Entonces el libro sigue en preventa, en promoción de preventa con el evento, evento más libro, $50,000, evento más libro, $50,000. Pero aprovechen hoy para que se ahorren toda esa cantidad de dinero, y sobre todo pues para que me ayuden y me apoyen para sacar adelante este proyecto. Yo, Baena, te estaba extrañando, querida, qué rico ver aquí tu saludito. Muchísimas bendiciones también para ustedes, para tus dos lindos y para toda tu familia. Bueno, mi gente bella, me despido. Les confieso que estoy debatiéndome entre si transmitir la próxima semana o no. Estoy debatiéndome porque estaba pensando tomarme una semana de receso.
la verdad es que ustedes me hacen mucha falta y pues como igual yo me levanto para hacer mi oración y para tener mi momento con el Señor, pues bueno, para mí no es tortuoso transmitir. Pero me estoy debatiendo, entonces no sé, yo les voy contando. Si estoy por aquí, pues nos vemos con la ayuda del Señor el lunes. Si no, pues sabrán entonces que estaré esa semana desconectada de esto, pero pues conectada con todo lo demás que les voy a traer. Prepárense porque mañana tengo un lanzamiento hermosísimo que es Un Minuto para el Amor. Va a ser una serie de videos que precisamente van a tener una duración de un minuto hablando en torno a las cosas de la relación de pareja que nos pasan en la cotidianidad. Entonces sé que lo van a disfrutar muchísimo. Arrancamos mañana primero de enero. El libro lo adquieren a través de www.latienditadelamor.com.co, www.latienditadelamor.com.co. Allí ingresas, hay envíos a todo Colombia. Si tú de pronto no tienes tarjeta de crédito o no sabes cómo hacer el proceso a través de la página web, pues puedes enviarle un correo electrónico a director@latienditadelamor.com.co, director@latienditadelamor.com.co. Al Príncipe Encantado, estamos solamente el Príncipe y yo trabajando porque todo el personal de la Clínica para la Familia y de la Tiendita del Amor está en vacaciones, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder darles respuestas oportunas. Entonces, a través del correo electrónico, tú le escribes al Príncipe y él te asesora acerca de cómo puedes hacer la compra, tal vez, por ejemplo, por transferencia. Hay otro servicio, Nequi, creo que se llama, bueno, no sé. El Príncipe es el que sabe de esas cositas. Pero director@latienditadelamor.com.co o al número WhatsApp +57 310 327 8979. +57 310 327 8979 para que lo compren hoy. Compren 2, 3, 4, para que regalen, aprovechen la promoción. O sea, es que estas cosas no se ven todos los días. Esto solamente se ve a final de año. Dice el Príncipe, Nequi de Bancolombia, es una aplicación en el celular. Bueno, ahí está el Príncipe ya en la juega. Bueno, mi familia linda, besos, abrazos para todos, bendiciones. En la tardecita seguramente les haré otro live para despedirnos, pero desde ya a ustedes, mi familia de Un Amor de Primera, que Dios los bendiga. Mil y mil gracias por haber estado con nosotros desde el 16 de abril de este año 2020. Ustedes son sin duda uno de los mejores regalos que este año nos trajo. Los amo con el alma, que Dios los bendiga, los cuide, los proteja y les dé la fuerza para de su mano seguir construyendo un amor de primera. ¡Chao! Un amor de primera, creciendo en pareja a la luz de la palabra.